Esta noche nos visitan dos de los integrantes de Azkar. Está con nosotros Javier Ochoantesana. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y Tuco Álvarez, hola Tuco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nuevo videoclip, nuevo trabajo. El título es muy poético, Las oscuras golondrinas. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es un título que, bueno, tiene bastante significado, ya que, bueno, habla de las cosas pasadas, que, bueno, que queremos un poco dejar todo lo malo pasado, bueno, o que vuelva lo bueno, o, bueno, es un poquito, pues sí, mentamos un poco a Becker, ¿no? Un poquito la historia, aunque, bueno, no es exactamente... nos basamos en ello, pero sí que hemos tomado un poquito de referencia. Y la verdad es que estamos encantados porque es muy especial ya que hace que nos sacamos un tema nuevo bastantes años. O sea que esto es totalmente nuevo en Azkar y para nosotros es algo que llevamos tiempo intentando editar porque bueno, por circunstancias pues, de la vida, de trabajo, de historias, de tiempo, no, idas y venidas, no hemos tenido... tiempo de editar nada nuevo, así que estamos como un flan con este nuevo tema que hemos sacado porque vamos, es buenísimo, creemos nosotros. A ver, el videoclip se ha estrenado esta misma tarde, sí. Lo acabáis de sacar hoy, pero a mí personalmente me llama la atención porque os he preguntado fuera de cámara, hay disco nuevo y me has contado no es el primer single del que va a ser un disco nuevo. Sí, así es. Tenemos bastantes canciones preparadas y lo que teníamos tantas ganas de sacar el disco, pero claro, lleva su tiempo. Entonces, pues queríamos sacar un vídeo ya para que la gente lo viera y hemos hecho un videoclip muy bonito, como la gente ha podido ver. Y nada, un videoclip grabado en las fraguas ahí en Arenas de Iguña, en la iglesia de San Jorge, un partenón muy bonito. Y nada, espero que le guste a todo el mundo y bueno, pues el director ha sido Álvaro Oliva, que ya colaboró con nosotros haciendo nuestro primer videoclip, El Ángel Negro, que fue bastante, bastante famoso y queríamos repetir con él la experiencia y volver a retomar un poco el espíritu, pero un poco renovado también de viejas épocas. Y nada, y ahí está, y espero que la gente pues, le guste, que está, yo creo que está bastante chulo. ¿Ha costado mucho grabar el videoclip? ¿Cuesta mucho grabar un videoclip? Bueno, a ver, nosotros ya tenemos experiencia en grabar vídeos, entonces, bueno, trabajo todo lleva, está claro que nada es fácil. Si fuese fácil, como churros, ¿no? Claro, como churros, pero sí que, bueno, para nosotros la verdad es que nos divierte mucho grabar vídeos, porque bueno, ya somos una familia y en este caso, como bien ha dicho mi compañero Tuco, hemos contado ya con Álvaro, que es, ya trabajamos en su día en el primer videoclip y bueno, pues hay confianza, ya nos conocemos todos. La verdad es que es una experiencia agradable estar grabando un vídeo. Trabajo lleva, claro que sí, no es tan fácil, pues como todo, como grabar los discos, todo parece como que es muy rápido, muy fácil, pero bueno, lleva trabajo, lleva horas, lo que vosotros veis en un videoclip de 5 minutos, son muchas horas de rodaje, muchas tomas falsas, preparar focos, preparar la iluminación, preparar un poquito las poses, preparar que salga todo el día como tú quieres y todo no se ha grabado en un día, que vuelva a salir otro día parecido. Exacto, es que sí. tiene mucho trabajo, pero bueno, la verdad es que hemos tenido bastante suerte, nos cuadró un día bastante bueno, pero luego al final llovió, pero tengo que decir que eso fue bueno. ¿Por qué? Porque en algunas tomas se ven rayos naturales, o sea, no son efectos, podemos tirarnos el pegote de que hemos usado efectos de estos de súper modernos, pero no, son efectos... Era Cantabria solo. Cantabria, efectos naturales, se ven algún rayo por ahí, toda una oscuridad, un ambiente que la verdad es que es todo natural, es grabado natural, paisaje natural. Y bueno, eso la verdad es que nos vino muy bien. Al final acabó lloviendo ya cuando terminamos el rodaje, que menos mal que nos pilló ya terminado el rodaje y bueno, y la verdad es que muy bien.
Trabajo lleva, pero la verdad es que para nosotros es, la verdad es que no podemos decir que es trabajo porque no, nos encanta estar grabando, ya sea música, vídeo, que bueno, que viene, nosotros jugamos con ello conjuntamente. Así que bueno, yo creo que podemos decir que nos hemos divertido muchísimo grabándolo. ¿Y de quién fue, de quién es la, cuando se graba un videoclip, de quién es la idea de la historia que se cuenta en el videoclip? En este caso, por lo menos, ¿de quién es la idea vuestra, del director? ¿Vosotros le pasáis la canción y él dice a esto le pega a esto? Bueno, generalmente se hace como una especie de lluvia de ideas en el local y todos estábamos aportando ideas y fuimos valorando pues muchas cosas en la iglesia, en el monte. Y lo primero, salió esto. Lo primero, el escenario. Salió este lugar, le fuimos a visitar, nos gustó bastante y decidimos grabar allí. En un principio la idea era grabarle de día, pero por cosas de la vida había una boda en ese momento. Y tuvimos que esperar y luego se nos hizo de noche y pensamos, pues oye, pues igual es mejor grabarle de noche y queda mejor con el concepto de las oscuras golondrinas, quizá. Y así es, yo creo que nos ha quedado mucho mejor así. Y luego el resultado, cuando lo habéis visto, cuando lo visteis vosotros, me refiero, ¿fue algo que visteis el trabajo? Porque tú decías, Javi, es que lleva mucho currelo detrás, hay muchas horas de edición, etcétera. Entonces, cuando lo visteis, dijiste, esto sí, esto me pega para volver a las oscuras golondrinas, o vuelve, ¿cómo es? No, vuelven, no, volverán. Solo es las oscuras golondrinas, sí. Es que yo ya me había ido al poema directamente. Sí, por ahí van los tiros. No, la verdad es que sí, nuestra idea era grabar un poquito de día, un poquito de noche, pero bueno, Cantabria, enseguida, además grabamos ya terminado el verano, enseguida anochece. Y la verdad es que viendo el vídeo sí, porque además luego usamos el tema de luz, el tema de usamos, como bien habéis visto, antorchas y demás. Entonces, lo de la noche vino perfecto, todo de noche. Creo que ha sido el escenario perfecto. Ha quedado muy bien. Así que la verdad, yo creo que todas esas incidencias nos han venido al pelo y estamos encantadísimos con el resultado final. Es lo que queríamos. Además, tú y yo hace poco estuvimos en el cine viendo Indiana Jones, la última, que somos muy fans. Y ¿Qué tiene que ver Indiana Jones? Sí, pues el tema es que las escenas todas estas de las antorchas, todas estas locuras que se nos han ocurrido... Sí, luego, os inspirasteis en la película de Indiana Jones. A ver fotos que tenemos de la sesión, nos recordaba un poco a momentos, pues no sé... En... Sí, de hecho, quisimos buscar el tema de las antorchas de Indiana Jones. Ahí, sí. Y la verdad es que somos muy... Me gusta mucho el cine de aventura, sobre todo, pues eso, Indiana Jones, somos muy fans y nos hemos sentido por un rato Indiana Jones con las antorchas, así que ha sido un poco eso, ha sido buscado y en eso estamos muy contentos con esas escenas porque son muy guapas. Y lo de las oscuras golondrinas, a ver, explicadme otra vez un poco por qué es esto. ¿Vuelve Asgard a sus orígenes o por qué? ¿Por qué las oscuras golondrinas? ¿O cómo es este nuevo trabajo? Bien, bueno, las oscuras golondrinas nosotros lo usamos como una metáfora para hablar de esas cosas, de hecho, no de lo que vuelve, sino de lo que se va. Bueno, aunque yo creo que viene todo conjunto, ¿no? Porque cuando una cosa se va, otra cosa viene. Entonces, lo que queremos es las oscuras golondrinas, es un poco esas cosas que hubo, que yo qué sé, no solo por nosotros, sino nosotros siempre hacemos las letras en el ámbito general, para todo, no solo por la música, ya sea por la música, por tu vida, tu trabajo, se puede aplicar a todo, es lo que nos gusta cuando hacemos letras. Entonces, las oscuras golondrinas son cosas que hubo en algún momento, que por qué no tenían por qué ser malas, pudieron ser buenas, pero ya no están, se han ido. A otro sitio, han podido ir a buscar. En la vida hay cosas que empiezan y acaban. Y hay que asumirlo. Exacto. De eso se trata. Entonces, las oscuras golondrinas son esas cosas que estuvieron en su día, estaban en su día, ¿por qué no bien? Pero ya se han ido y bueno, cambian, vuelven tiempos modernos, tiempos nuevos, con nuevas cosas, ¿no? Eso es. Nuevas golondrinas para nosotros, esas golondrinas se irán para otra gente, bueno, y puede ser nosotros, bueno, quizás más nos referimos al tema musical, ¿no? Que hay cosas que bueno, pues hemos tenido buenas, hemos tenido malas y bueno,
Simplemente es un poco por desechar las cosas pasadas. Agua pasada no mueve molino, ¿no? Sería eso lo que queremos expresar con esta metáfora de las oscuras golondrinas. Y bueno, volverán también nuevas cosas, que en este caso, pues nosotros musicalmente es este disco, que lo tenemos además con una formación renovada. Que tenemos un line-up muy bueno en el que se nos ha unido, que eso es lo que sí. O sea, que hay nuevos integrantes en Artar. Sí, a ver, cuéntame. Como todos han visto, aparte de nuestro batería Javier Murga y Diego, que le tenemos al bajo, que ya es la, bueno, Diego ya lleva con nosotros unos años, Javi lleva también unos pocos, pero tenemos en este nuevo, se nos ha incorporado una estrella que nos ha venido del cielo. O sea, esto sí que sería una golondrina que viene y estamos encantadísimos. Ya colaboró con nosotros en el videoclip de La Ginegro y estamos hablando de Dani G, de Estudios Dinamita, que todos le conocerán porque es un cantante terrible. Nuestra época nos cuadró nuestros tiempos cuando él tenía la banda Darsun, hace poco ha trabajado con una banda de Lasda y Seufedem, su banda. Y lleva un año entero girando con nada más y nada menos con Steve Vai, que es uno de los mejores guitarristas del mundo. De hecho, ahora mismo se encuentra en Bombay, ¿dónde era? ¿La India o por ahí? No sé muy bien. Estados Unidos. Yo creo que había acabado la gira asiática. Sí, lleva 2 años de gira, creo que 2 años. Por lo menos el año completo lleva de gira con Steve Vai. Es uno de los mejores y está. Se dedica a sonorizar y sí. Y es cantante, canta con guitarrista. Él. Sale a cantar con él, la de The Love of God, que es una de las canciones más famosas que tiene Steve Vai. Y claro, tenerle en nuestras filas cantando material nuevo, además que el tío es una máquina, entiende de todo, vamos, ha estado de técnico de sonido aquí en España, bueno, aparte de... Sí, nos ha mezclado el tema también. Sí, de hecho, él ha sido técnico de sonido de Mónica Naranjo y de bastantes bandas, ha grabado discos a Rage, también ha estado con Firewind, o sea, ha grabado a bandas que son internacionales, que son pepino, aparte de Steve Vai. Y se ha encargado de la mezcla y máster de la canción. Lo hemos grabado, ya vamos a decirlo, con Alberto Rionda, que es nuestro productor de confianza, guitarrista de Avalanche, también muy colaborador nuestro, suele colaborar en muchos temas con nosotros. Y la verdad es que el resultado, pues estamos, imagínate, como un pavo. ¿Y cómo ha llegado Dani a Azgar? ¿Cómo ha llegado a la formación? Pues la cosa es que con Dani... Ya colaboró con el Ángel Negro. Vídeo. Y la cosa es que, claro, venimos de una nueva generación. Esto del rock o del heavy viene un poquito pues, por oleadas. Estaba en los 80, que bandas como Barón Rojo, Bus, ¿no? Digamos esa quinta. Luego, al principio de los 90, el heavy, digamos, hablando de nuestro género, se fue un poco apagando, un poquito pues por otros estilos más metaleros o otros estilos, pues bueno, otras historias. A finales de los 90 es cuando surgieron bandas como Avalanche, Mago de Oz, todas estas bandas, Sankara, Lujuria, todas estas bandas surgieron a finales de los 90. Vale, eso fue otra horneada, que es la que dio paso a nuestra generación, por tema de edad, claro, obviamente, y tal, dio paso a nuestra generación, que somos del 2000, de principios de los 2000, que salimos una serie de bandas también, de otra oleada, digamos una tercera hornada, contaría yo como tercera. Sí. Y entonces en esta oleada es cuando salimos Adgar y una banda que se llamaba Darsun, era su banda, entonces somos de la quinta. Estuvimos en esa banda, en esos tiempos luchando, además él es de Asturias, nosotros nuestra discográfica era asturiana, nuestro estudio asturiano. O sea, teníamos, digamos, ese pequeño círculo ahí y nada, en el Ángel Negro retomamos esa coger gente de nuestra quinta, de nuestra época, y ya a partir de ahí, pues cuando grabó el Ángel Negro dijimos, pues te enamoras, fue un flechazo a primera vista, y entonces es cuando dijimos, este hombre tiene que cantar con nosotros como sea. Le estuvimos haciendo la pelotilla y tal y cual, tanteándole, ya sabes, un poco tirándole. Pues te iba a preguntar, ¿a él le costó mucho aceptar? No, la verdad es que no. La verdad es que estaba encantado con nosotros y eso, pues nosotros íbamos un poco, oye, pues eso, como cuando quieres tirarle los tejos, ¿no? Una chavala, tal y cual. ¿No? Siempre vas un poco ahí que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Eso, vas con miedo. No lanzas así la pelota y no sabes si te la van a devolver o no. Eso es igual, pues estás un poquito tal, ¿no? Y él estaba, la verdad es que encantado con nosotros porque, claro, es que coincidimos en una época de gloria, claro, que no como ahora, que no se venden discos, está todo,
las cosas mal. Nosotros coincidimos, vivimos esa época, bueno, no dorada, pero bueno, un poquito, cuando ya estaba la cosa, ya empezó a salir los temas estos del Emule y esas cosas que, bueno, que destrozaron la industria discográfica, pero rozamos la miel. Entonces, claro, él sabe que somos un poco de esa quinta, entonces... que sabe lo que somos, sabe lo que buscamos, él, nosotros sabemos lo que él quiere, o sea, que somos todo gente profesional, gente que bueno, que tenemos claro lo que queremos, y así que fue todo un flechazo, fue a primera vez. Y en el nuevo disco, por cierto, porque este Las oscuras golondrinas no vendrá solo, vendrá acompañado de otras canciones, ¿no? Que en algún momento se convertirán en un disco, digo yo. Sí, la verdad que tenemos temas bastante buenos, y va a ser como una mezcla de todos los estilos de los tres discos, y a la vez un poquitín también algo nuevo. Y habrá temas clásicos de Azgar, cañeros, y hay otros pues medio tiempos. Pero bueno, tiene todos los ingredientes que le van a encantar a los fans de Azgar. Y nada, y esperamos lo antes posible acabar de grabar el disco completo. ¿Cuánto tiempo llevamos entregado a este nuevo disco? Bueno, tiempo... Que yo ya sé que luego también vosotros cada uno tenéis, tú por ejemplo también tienes tu propio proyecto musical, que lo combináis con más cosas, ¿eh? También lo entiendo. Sí, tiempo, la verdad es que bueno, tiempo tenemos con el disco bastante. Me remonto de hecho a bastantes años, porque las canciones, algunas llevan compuestas bastantes años. Hemos tenido que hacer una criba, de hecho, porque de hecho tenemos en el disco duro, tenemos para sacar tranquilamente tres discos ahora mismo. Pero bueno, hemos estado haciendo un poco criba, quitando esto no, lo que antes igual te parecía bien, ahora dices... Y sobre todo hemos eliminado bastante cosas que últimamente estábamos ya componiendo por componer, nos hemos refrescado en estos años la mente, entonces ya escuchas las cosas, hemos querido volver a nuestros orígenes, a lo que hacemos sin volvernos locos, porque no nos gusta cambiar, nos gusta evolucionar, pero cambiar no, tenemos que evolucionar. Entonces, tiempo ha llevado años, pero lo que es inmersos en preparando los temas en el local, que es como se preparan de verdad, con la banda entera en un local, llevamos ya 2 años y pico preparándolos, o sea, yo igual llevo alguna maqueta, alguno lleva una maqueta, y luego entre todos la matizamos, lo cambiamos, nos engarramos, las tenemos que ensayar, la preparamos, y cuando ya hemos tenido los 10 temas compuestos, preparados en el local, que como bien digo... ¿Pero por qué insistes en lo de en el local es donde pues se Pues porque hoy en día cosas? La música la gente la hace enlatada. Hoy en día, yo como bien te digo, yo ahora tengo 3 discos en el disco duro. Mañana cojo y lo saco. Sí. Eso es lo que hace la gente. Actualmente muchas canciones, o casi todas las canciones, las compone Javier, pero él las lleva al local y lo que él quiere decir es que realmente en los demás vamos aportando cosas, vamos añadiendo muchos elementos... y va enriqueciendo más la canción y dices, bueno, lo que parecía una canción así normalilla, ahora, oye, una cosa potente. Que está muy bien, y incluso él mismo va añadiendo más cosas y más detalles, más arreglos en las voces y bueno, y va cogiendo otra dimensión diferente, por eso es la diferencia de ir al local y prepararlas allí, que hoy en día hay mucha gente que coge un componente, graba todas las canciones y le dice al resto, grabarme esto. Igual queda un poco frío, ¿no? Igual es mejor que prepararlo en el local. Tener el ambiente de amigos, de compañeros. Nosotros hemos crecido así. Nosotros, todos nuestros discos fueron ir al local y estar todo el día más chavales, tenemos más tiempo y todo el día en el local, todo el día en el local, y ahí salían las cosas. Pero es que hoy en día la música, ya no solo en el rock, va todo muy... En tu casa te lo haces y te lo sacas, eso es muy frío. Y luego los componentes ni se saben las canciones muchas veces cuando salen el disco, o sea, que es que no es una banda. Lo hago en mi casa y lo saco. Eso es muy frío. De hecho, no es una banda, tú claro, lo has hecho. De hecho, por eso esa gente nunca lo presenta en directo. Porque no son... De hecho, hasta muchas bandas, incluso artistas muy internacionales, que seguramente que típica canción... Pero luego no los ves en directo, nunca. Entonces, eso es lo que no puede ser. Hace poco yo vi a Miguel Ríos que decía, ¿para qué sacas un disco si no lo presentas en directo? El disco hay que presentarlo en directo, pero claro, para eso hay que tener banda y haberlo preparado primero en el local. Entonces, el calorcito del local y de los compañeros y de engarrarse...
y de estar un ensayo entero, que esto no, que esto sí, que esto no, que esto queda mal, que, y llegar a engarrarse porque decir que esto no, que esto no. Al final somos como una familia, ¿no? A veces discutimos, a veces lo pasamos bien, hacemos bromas y es el mismo ambiente y hay un sentimiento de compañerismo que luego se va viendo un poco en las canciones que también te emocionan a la vez. Y es algo que yo creo que se está un poco perdiendo en los grupos. Ese empaste entre acabamos el trabajo de todos. Acabamos de ensayar y nos vamos a comer por ahí y seguimos hablando cosas, ideas, y está muy bien. Es muy bonito eso. Y eso de que en el local se vea en vivo, esa cosa que igual grabándolo en una maqueta, en una demo frío, no lo ves. Pero luego en el local es cuando ves, oye, esto así quedaría bien. Mira, pues eso, claro, que igual no lo habías visto en su día. Claro. Eso nos ha pasado mucho. Chicos, ¿para cuándo más o menos calibráis o calculáis el nuevo disco? ¿O eso es muy difícil? Es una pregunta difícil. Difícil, difícil. Vale, entonces me quedo con Las oscuras golondrinas. De momento disfrutamos de esto. Lo que sí, volveremos con algún nuevo adelanto, seguro. De aquí a... Sí, pues os iba a decir, digo, sí, ya sí. Nos tendréis al tanto de cuando haya cambios. Sí, iremos 2024, pero durante vale. El año. Sí. Vale, eso 2024 puesto... sí. Venga, pues ya y está. Antes de sacar el disco... Lanzaremos algo más, seguro. Alguna sorpresita sí, y lanzaremos más, y estaremos sí, aquí para vale. Veros, por supuesto, que como siempre lo digo, es un placer estar aquí con vosotros, nos tratáis genial y nada, pues que aquí nos tendréis, eso seguro. Chicos, muchas gracias por venir. Gracias. Adgar, que nos presentaba su último videoclip, Las oscuras golondrinas, un nuevo trabajo que formará parte de un nuevo disco que a lo largo de 2024 estará. Así que hacemos ahora un pequeño alto en el camino, una pausa, pero continuamos en un instante. Hasta ahora.